A pesar de que ya les he hecho un video o varios donde les explico cuánto se le gana a cada compañía, los beneficios, los pros, los contras, como que quedan algunas dudas, así que decidí hacer un videos específicos de cada marca. Comenzamos con Fuller. Estas son las notas que tengo, facturas. Ay, se cae. Según yo tengo desde que inicié. Y mi primer factura es de octubre 2013. A mí me vinieron a pedir mis datos en septiembre. Y al parecer, no, miren, fecha 27 de septiembre de 2012. Miren qué bueno que leí bien. Era campaña 10 del 2013. Creo que sí, a ver, vamos a ver. Déjenme ver. Sí, campaña 10. Aquí como que van, no sé, diferentes las campañas porque le estoy mencionando que yo entré en 2012, en septiembre. Entonces, en este periodo ya estaba activa los folletos de el año 2013. Vamos a ver, les he dicho que todos los... Sí, miren, todas las compañías te cobran. Aquí viene. Nuevo maletín contratación. Me cobraron 55 pesos. Recuerdo que tenía... Era una bolsa roja. Una pluma. Y debió de haber sido un producto, alguna cremita o algo así. Aquí no me hace referencia a qué producto tenía. Y bueno, les voy a leer. Bueno, les voy a comentar más bien, no leer. Este pedido o esta... Si esta campaña metí, según esto, precio folleto 779.71. Y me cobraron 623.31. Supuestamente mi ganancia era de 172.78. Pero como me cobraron mi inscripción, además de que en impuestos y gastos administrativos me cobraron 16.38, la ganancia se redujo. Pero les recuerdo que me dieron una bolsita, me debieron de haber dado algunos productos, pero en este momento no los recuerdo. Es decir, que yo ya tengo prácticamente 5 años. En septiembre de este año haré 5 años vendiendo Fuller. Te ingresan, te dan tu número de Fulleret, tu división. Cuando yo ingresé, me ingresó una persona, a ver si aquí está su nombre, que no era de mi zona, era de cerca, relativamente, porque no exactamente de mi zona. Me cambiaron de gerente casi al año. Ella me dijo que por enfermedad, pero yo creo que fue porque de verdad que le quedaba algo retirado, entonces como que no le convino. No, miren, aquí no me dice su nombre de ella. Bueno, pero vamos a ver un producto del catálogo. Por ejemplo, pedí un portacepillos de changuito. Tenía un precio de 70, precio folleto. Yo le obtenía una ganancia de 20%. Supuestamente mi ganancia era de 12.06. A ver, déjenme ver si tengo... Sí, acá está, un celular. Para hacer más o menos la ganancia. 69.9. Ay, 69.99. Esperen. Para que... Ay, voy a tirar todo esto. Permítanme porque si no se me cae. 69.99. Ahí está. Si se supone que... Ay, no se ve. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve. No se ve. Por punto 2, que sería mi ganancia. Ay, punto 2. Se supone que es... Ay, es que no se ve. Pero es 13.99.8. Y aquí me dice que mi ganancia era de 12 punto y algo. Es ahí donde les recuerdo que no es ganancia neta. Te descuentan el IVA, te hacen otros descuentos. Entonces tu ganancia queda como en un 16, un 15%. Lo mismo en los demás productos. Por ejemplo, un perfume, 100 pesos.
Se supone que la ganancia es de 30%, pero aquí me dice que mi ganancia fue de 25.86, lo que daría una ganancia de 25 y un poquito más. Para que estén, espero que me entiendan. Quiero hacer esto porque de verdad a veces siento que no me entienden, no sé, quedan muchas dudas. Les voy a decir de otro, a ver, de una del 2013. Aquí mi venta fue menor. Se supone que fue de 683.84 y mi ganancia neta tuvo que ser de 158.30. Yo pagué 525.54. Y si mi ganancia fue eso, 158. Es por lo que también les repito muchas veces, que para obtener una ganancia considerable, bueno, debes de meter pedidos mayores a 1,000 pesos. Y si se puede, mayores a 2,000. Sé que a veces no se puede, a veces, no sé, nuestras clientas nos quedan mal. Por diferentes motivos, nos pasa que no podemos llegar a la meta. Miren, por ejemplo, acá hay otra baja. Precio folleto 650.40 y mi ganancia fue de 158.01. Y así, esas son de hace años. Otra que fue muchísimo más baja, 400 pesos, mi ganancia fue de 93.80. Y así hay varias. Creo que ya está de más darles más ejemplos. Lo que quiero decirles es que se fijen muy bien ustedes. Tomen en cuenta que no es una ganancia neta de 30%, ni de, en este caso es de 20. Yo pensé que era 25 a ver, déjenme ver si sigue siendo 20 o 25 en otros productos. Voy a buscar, eso sí, porque me entró la duda. 20, no, 20. Es 20. No, yo diciéndoles que es 30 y 25, no, 30 y 20. 20 en cosas del hogar, por ejemplo, aquí también en cosas de salud, en cepillos, portacepillos y cositas así. Te hacen solo el 20, que se reduce al 15-16%, el 30, que se reduce a una ganancia neta del 25% más o menos. Algo extra, yo siempre les digo, es que a veces cada compañía te pone, por ejemplo, a veces un límite, sí, o no límites, una X cantidad, sí, una meta. Si llegas a tanto, te ganas un sartén. Si llegas más arriba, te ganas una licuadora y así. Esos premios tú los puedes vender o bien te puedes quedar con ellos. Y Fuller no es la excepción. Incluso está lo que es, si tú vendes, por ejemplo, en este que me acaba de llegar, tres fragancias, la cuarta es gratis. Es decir, que tú obtienes una ganancia de 169.90 extra. Otra ventaja es que también te dan productos a menor costo. Por ejemplo, este son tres organizadores, a ti te cuestan 40 pesos y aquí te dan una sugerencia de venderlos a 150. A quienes sí los venden a ese precio, yo suelo venderlos un poco más económicos, pero ahí está mi ganancia extra. Y lo que más me gusta o más nos gusta a todos son este programa que se llama Programa Anual de Puntos. Cada año van cambiando. Y dependiendo de tus puntos, un peso es igual a un punto, te puedes ganar licuadoras, sartenes, colchas, tostadores, batidoras, refractarios. Igual te los puedes quedar, los puedes vender, no sé, los puedes rifar entre las personas que más te compren. Y otra ventaja es el crédito. Maneja un crédito de 14 días menos. Por ejemplo, a mí me toca recibir los pedidos los miércoles. A veces no puedo y tengo que ir el siguiente martes a recogerlo a junta, pero siempre te va a llegar el mismo día. El miércoles te llega, al siguiente miércoles, bueno, la siguiente semana, puedes meter pedido. Ya en Fuller existe la opción de la aplicación,
O bien, puedes ir los martes, dejar tu hojita. Aquí está tu hojita. Ah, miren, aquí está lo de los niveles. Por ejemplo, aquí, si vendías 2.500 en tres campañas, tienes la opción de elegir una licuadora o una parrilla. 3.900, un juego de sartenes o una licuadora. Y así, entregas esta hojita a tu coordinadora. Hay diferentes nombres: coordinadora, gerente, líder. Dependiendo de la marca, cambia el. Hay unos, en Jafra me parece que le dicen mamá, antes era ladies o algo así, no recuerdo bien. Pero aquí puedes llenar esto, aquí la ventaja es que te aparece ya el código, tú nada más pones la cantidad y listo. Bien, ya ahora con la modernidad nos podemos valer del Messenger, del WhatsApp, un mensajito, una llamada para dictar el pedido, o como les digo, en Fuller ya se cuenta con la aplicación. Ahí en este celular no tengo la aplicación, pero ya cuenta con la aplicación. Tú bajas la aplicación, te va a pedir tus datos, tu número de Fulleret y tu nombre, y con eso ya puedes meter tus pedidos. Es muy fácil. Una desventaja que yo veo, y ya es cuestión mía, no quiere decir que sí, de verdad sea una desventaja, es que solo puedes pagar. Antes solo era en Banamex, ahora me parece que también puedes pagar en Telégrafos y en Banco Azteca, el que está en el, bueno, los bancos de Electra. Sí, en la carretera. Eso para mí es una desventaja porque a mí el Banamex no me queda cerca. Sí. Perdón, es que se despertó mi nena. Otra, bueno, ahí entra otra ventaja que ya depende de cada coordinadora, líder o como se le llame. A mí me da la oportunidad de pagarle en efectivo. Sí. En efectivo porque no siempre puedo ir al banco. Entonces me da la oportunidad de pagarle en efectivo. Y bueno, quería como que organizar mejor mis ideas, pero como siempre les digo, a veces no sé si voy a tener tiempo en 1 o 2 días de grabar este video, así que tuve que aprovechar ahorita que mi nena estaba dormida, porque ya se me despertó. Porque en cuanto se despierta comienza a hablar, comienza a interrumpirme y se me van de por sí las ideas. Alguna otra desventaja, como en toda compañía, hay agotados. La verdad, siendo muy sincera, a mí de Fuller lo que más me gusta son los perfumes. Siento que tienen una mejor fijación, mayor duración en el aroma. He probado algunos productos, maquillajes. De tantos años que tenía vendiendo, hasta apenas que inicié con este canal, probé algunos maquillajes, sombras. No todas me han gustado, pero he descubierto productos muy buenos. Pero me sigo quedando con los perfumes. ¿Qué otra cosa les podría decir? No sé, les digo, no planeé este. De hecho, nunca planeo mis videos, solo es cuando tengo tiempo y es hora de grabar. Bueno, espero que quede bien claro eso. Fuller te cobra por ingresar. A mí en el 2012 me cobró, sí, 55 pesos. Voy a ver si en mi siguiente pedido me hizo algún descuento. No. Ah, te venden los perfumes. Sí, toda compañía te vende los perfumes. Por ejemplo, aquí. El estuche de mostrador me costó en el 2012 25 pesos. Unas bolsas de plástico, 25 piezas, me costaron 9 pesos. La verdad es que las bolsas de Fuller no me gustan, se despintan muy rápido. Son transparentes, prefiero las de otra marca. No, no me hicieron, solo es un pago. Los catálogos también te cuestan. Uno viene gratis y los demás te cuestan. Miren, uno por 12.06. Si compras 10 te cuestan 89.48, por lo que te costarían 8 pesos con 94 centavos. Y aquí está lo de la aplicación. Optimiza tu negocio con esta increíble aplicación. Descarga hoy mismo Soy Fulleret y envía tu pedido desde cualquier lugar. Notificaciones útiles, dos formas de capturar tu pedido. Oh, dos formas. Ah, sí, puedes ir viendo el catálogo e ir agregando ahí los productos o bien ir a mi pedido y agregar tú las claves, que es la que yo más uso. Agregar las claves sin usar datos, al armar tu pedido, tus facturas y puntos a la mano,
Así de fácil, regístrate con tu número de Fulleret y nombre. Agrega productos a tu orden de forma fácil por medio del folleto digital o por la búsqueda dinámica, es lo que les digo. Pueden estar viendo el folleto digital y te da la opción de agregar productos. Envía tu pedido en un instante y no dejes de aprovechar todas las secciones dentro de tu app. Para cualquier duda o comentario, envía un correo a soyfulleretapp@fuller.com.mx. Y bueno, si tú quieres vender Fuller, entra a www.fuller.com.mx, llama al 01-800-003-9300 o bien te invito a que ingreses a mi grupo Fuller México. Seguimos siendo muy pocas. Si tú te dedicas a la venta de productos Fuller, te invito a que te unas para que nos ayudes, porque hay chicas del Estado de México, de Oaxaca, me parece, que quieren ingresar, pero como no hay integrantes de esas zonas, están en espera. En la página también puedes, en el Facebook oficial de ellos, Fuller Cosmetics, me parece, también puedes pedir que alguien te ayude a vender. Y ahora sí, espero, de verdad espero que este tipo de videos les guste. Si es así, voy a continuar con otras marcas. Voy a tratar, sí, ya de organizarme, de mencionar o de tratar de aclarar las dudas que me llegan constantemente a mí, tanto aquí en comentarios de videos como a mis páginas o a mi Facebook. Si me quieres contactar, mi página es Avon Fuller Arabella Entrega CDMX, envíos a todo México. O bien búscame como Ariana Garrido. Gracias por ver el video. Bye.